Volvemos al piso de Radio Rebelde, son las 10 y 4 de la mañana hasta las 11. Estamos haciendo, no nos queda otra, el programa de la revista Marti acá en las 7:40. Hablamos de la vacuna, hablamos de esta hermosa noticia que pone un horizonte a este esfuerzo que está haciendo toda la Argentina para cuidarse. Hablamos, por supuesto, de en materia judicial, los debates, ¿no? Cómo se ponen las principales tapas de los diarios, incluso el mismo Verbo, ¿no? Cómo el Senado desoye, ¿no? Utilizan esa conjugación del Verbo para hablar de lo que tiene que ver con el andamiaje legal que nos dejó también el macrismo. Pero hay otro andarivel, si me permite, tiene que ver con lo económico. Y lo económico es central, entendido en función de cómo uno resguarda a la población más vulnerable y también cómo piensa en el desarrollo, en la potencialidad de los países que, por supuesto, afrontando este virus, están en situaciones muy complejas. Para hablar de esto, y en específico de la ciudad de Buenos Aires, lo tenemos a Federico Tonarelli en comunicación, es el vicepresidente del Hotel Bauen, que obviamente le vamos a preguntar cómo está ese querido Hotel Bauen, y además es secretario de Asistencia Social de la CTA de la ciudad. Federico, te saluda Julián Saúd y Julián Andreu de Revista Martia. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, chicos? Buen día. ¿Cómo andan? Muy bien. Aparte, mientras leía, digo, baterista, citronero y mucho colorado. Me contuve. ¿Sos baterista? Qué bueno. Pobre Sí. Viste que uno a veces en los perfiles duda, dice, ¿qué pongo? Y puse todo en el perfil. Así es, todo lo que dice el perfil es exactamente cierto. Sí, soy baterista desde los 7 años, toqué toda mi vida, tengo 53, así que imagínense, una vida al lado de un instrumento hermoso. Sí. Es un instrumento hermoso, pero decime si alguna vez no habrás querido tocar la flauta traversa. Digo esto de ir a tocar en vivo. Y nadie quiere acompañar al baterista, que tiene que llevar de todo. Es tremendo. Y después cuando la cosa se pone espesa, con el tiempo y con los shows y todo eso, te diría que, bueno, ahora estamos pasando los bateristas por una etapa donde se ha instalado la batería de cuatro cuerpos. Casi todo el mundo usa los cuatro cuerpos, a lo sumo uno o dos crashes, el hi-hat y el platillo rítmico, pero en los 80, donde además estaba de moda exactamente lo contrario, la batería de muchos cuerpos, era una cosa tremenda. Necesitaba siempre un par de amigos o alguna novia que te ayude a llevarte las cosas cuando todos se iban, cuando estaban dos horas más de la mano. Todos se iban, el baterista seguía cargando los bártulos. Bueno, algo de eso está pasando en la ciudad, ¿no, Federico? Disculpame que te meta así de una, pero... mientras algunos están haciendo un esfuerzo muy importante en materia fiscal, el gobierno nacional está haciendo un esfuerzo increíble, al mismo tiempo que estaba negociando con los bonistas. Mientras le estaban diciendo, pagame lo que me debes, estabas, por el otro lado, estaba sacando plata para asistir con ATP para lo que tiene que ver con las pymes, con IFE, para incluso el gobierno se encontró que había más de los que pensaba en estado complicado, ¿no? Económico. Y la ciudad de Buenos Aires, ¿qué hizo en estos más de 130 días de pandemia que llevamos? No hizo nada. Vos sabés que nosotros estamos decididos, y de hecho lo estamos haciendo desde hace algunas semanas, a trabajar en la idea de poder esclarecer esto, porque ocurre lo siguiente: el jefe de gobierno, obligado por lo que implica la zona del AMBA, participa de todas las decisiones respecto de esta zona, realiza las ya famosas conferencias de prensa junto al presidente y al gobernador, y de algún modo se comporta en esto que se ha llamado el consenso de la clase dirigente o de las fuerzas políticas de distinto signo, pero después responde de manera absolutamente distinta en la gestión en la ciudad. Cuando vos preguntás qué hizo, yo te respondo que no hizo absolutamente nada. ¿Y por qué es efectivamente así? Vos lo explicabas bien al inicio de la nota. El ingreso familiar de emergencia, la asistencia al trabajo y la producción, los créditos a tasa cero para los monotributistas, los créditos al 24% para las pymes y al 18% para las cooperativas de trabajo. Todas las políticas bajadas a partir de la pandemia por el gobierno nacional. ¿Qué hizo la ciudad? Absolutamente nada, cuando además
hay distritos gobernados por intendentes del mismo signo político que Horacio Rodríguez Larreta, que han puesto tasas extraordinarias, por ejemplo, a los supermercados y a los bancos, para paliar la situación de sus comerciantes y empresarios y trabajadores en su zona. Entonces, para que tengan una idea y algunos números, que a veces aburren, pero son buenos para tener más o menos claro qué está ocurriendo. El gobierno nacional destinó 30 mil millones de pesos para asistir a porteños y porteñas a través del ICE y la ATP. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires solo tuvo algunos meses de condonación para ABL e ingresos brutos y unos créditos a partir del Banco Sura, que en realidad el tema de los créditos fue complejo para todos para poder obtenerlos, que según las estimaciones que hicimos suman 600 millones de pesos. ¿Qué es lo que ocurre? Se abre de manera alocada, se trabaja en una idea de que los contagios son menores en la ciudad respecto de la provincia, que es cierto, y con eso se justifica, y con la terrible situación económica que todos estamos pasando producto de la pandemia, se justifica una apertura indiscriminada en la Ciudad de Buenos Aires, en vez de decir, bueno, hacemos un trabajo más progresivo, hacemos un trabajo más serio, cuidamos un poco más la salud como se intenta hacer en otros distritos, y acompañamos, complementando la asistencia nacional con medidas de carácter local. Todo esto no lo hizo Rodríguez Larreta, y para nosotros es una decisión política, ¿eh? No es un descuido, es una clara decisión política. Lo que estamos haciendo es tratar de que muchos de los porteños que reclaman de manera justa más asistencia, entiendan que también parte de esa asistencia debería ser otorgada por el jefe de gobierno porteño. Sí, ¿cómo andás? Cuidando te habla. Bueno, hola, Juli, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien. Vos hablabas de hubo intendentes que lo que hicieron fue una tasa preferencial, o sea, le pusieron una nueva tasa a bancos y supermercados. Bueno, si ir más lejos, lleva el nombre de Macri, Jorge Macri. Sí, tal cual, tal cual. Ese impuesto, si lo aplicara a la reta en la ciudad, a vos que te gusta y tú hablaste de números, sería un número importante para una ayuda que no llegó a ningún comercio casi, o ningún, digamos, contribuyente en la ciudad. Claro, claro, porque la ciudad, digamos, con la tremenda concentración poblacional que tiene, recuerden que somos casi 3 millones de personas que vivimos en la ciudad, el ingreso del resto de las personas que a diario viene a trabajar a la ciudad, y la centralidad que tiene Buenos Aires en todo sentido, las casas matrices de los supermercados, la verdad que podría ser tranquilamente una medida a adoptar. Porque lo que sí es cierto también, para decir todo, hablemos de todo, como se suele decir ahora, bajó la recaudación tomando algunos de los meses centrales en la pandemia, por ejemplo, mayo de este año, respecto de mayo del 2019. ¿Por qué? Por el parate económico general. Ahora, aún con la baja de la recaudación, el gobierno de la ciudad votó una ley de emergencia, puede redistribuir partidas, pero en realidad lo único que hizo es aprovechar la ley de emergencia producto de la pandemia para pagar, por ejemplo, en 3 veces el aguinaldo a los trabajadores de la ciudad. Entonces podría reasignar partidas, hay fondos que no se han utilizado también producto de la pandemia que estaban previstos en el presupuesto y que tranquilamente podrían ser asignados a comercios que están en una situación tremenda, sobre todo gastronomía, imagínense, hotelería, espectáculos. ¿Cuál se podría reasignar? En realidad hay partidas con gastos de carácter extraordinario que siempre se contemplan y que, producto del parate, porque también recordemos que está el teletrabajo, hay reparaciones y obra pública que se ha detenido producto justamente del aislamiento social y preventivo que comenzó en marzo, que si se ponen realmente con la mejor intención a asistir a comerciantes y pequeños y medianos empresarios o trabajadores de la cultura en la ciudad, se podrían reasignar para poder colocar, por ejemplo, un IFE porteño, una asistencia al trabajo y la producción porteña, subsidios para resolver el tema de locadores y locatarios en la ciudad que están desesperados ambos, porque hay mucha gente que tiene un local en alquiler, pero no porque sea rica, sino porque complementa sus ingresos con ese alquiler. Y a su vez, el inquilino está en una situación tremenda producto de la pandemia y la falta de trabajo y no puede pagar. Entonces, la verdad que no, nos parece que es una clara decisión política la de no asistir, y en este sentido nosotros reclamamos justamente lo contrario, que se complemente el esfuerzo que está haciendo el Estado Nacional y se asista un poco más a los porteños para que no tengan que salir alocadamente a buscar el mango, abrir el negocio aún sin autorización y adelantar las fases de apertura producto de la desesperación
historia del Reino Unido y la de todos los demás. Realmente nos resulta una decisión muy poco feliz de parte de la ciudad. Bueno, de hecho, Federico, lo que estamos viendo es una situación de como una guerra, entre comillas, no si lo podemos decir, entre comercios que están cerrados y manteros. Y ahí el gobierno de la ciudad no interviene para nada. O sea, deja a libre albedrío lo que está pasando en las veredas de la ciudad cuando no hay distanciamiento, nada. ¿Cómo? O sea, se muere el más débil. Es como los ponen a pelearse. Jueguen. Ustedes saben, chicos, que anoche, justamente en una reunión entre compañeros, hablábamos de esto, del problema con los manteros, porque esta semana lo que se veía en los canales de televisión era justamente el reclamo de los comerciantes respecto de la vuelta de los manteros. Es un problema que sabemos que es de difícil resolución, todos tenemos claro esto y nadie lo niega. Lo que nosotros decíamos era, fíjense cómo ha calado tan hondo la cuestión de que la asistencia parece que debería ser únicamente del gobierno nacional, que yo al menos no escuchaba a ningún comerciante, además de reclamar porque le sacan el mantero, reclamar porque llegara un subsidio de parte del gobierno para que él pueda pagar su alquiler, el gobierno de la ciudad, ¿no? Entonces, esto que estamos planteando nosotros también tiene el objetivo de abrirle los ojos a muchos porteños, en el sentido de que tomen conciencia que la ciudad tiene responsabilidad acerca de lo que les está ocurriendo. Y hasta ahora vemos que los reclamos van dirigidos únicamente para el gobierno nacional. Bueno, Federico, ahí me parece, te hago una pregunta, una reflexión que por ahí a veces en los tiempos de la radio es difícil, pero quiero hacerla. Es un gran desafío para la política en la ciudad de Buenos Aires entablar una batalla comunicacional con Horacio Rodríguez Larreta, que es el candidato a presidente. No sé, en política puede pasar de todo, ¿no? Ni hablemos, estamos en el contexto, estamos todos encerrados en nuestra casa. Pero, pero el candidato es Horacio Rodríguez Larreta hacia lo que va a ser la próxima elección presidencial, y tiene un bloqueo, y además tiene más recursos que Macri. Estoy hablando de recursos lingüísticos, digo, es mucho más atractivo que un Macri que no podía, que se chocaba con la lengua, con su propia lengua. Me parece que hay un desafío y que la política a veces no está, llega tarde, ¿no? Lo digo incluso valorando el esfuerzo ahí, ya te presento como parte del Partido Solidario, ¿no? Que de alguna manera han podido sacar un comunicado, que ahora el Frente, lo que es el Espacio de Legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, sacó un comunicado tirando estos datos que vos bien tirabas recién, pero que es un desafío, porque parece una gota en el mar, ¿no? Hay que usar mucha la inteligencia y los recursos para poder apuntar hacia ese debate, ¿no? Que a veces es como espasmódico, ¿no? Porque surge esto y después como que decae también lo que es la marea de lo hegemónico que te inunda, ¿no? Pienso en su batalla por el Hotel Bauen, ¿no? Por ejemplo. Sí, nosotros últimamente se tiende a hablar del macrismo refiriéndose casi siempre, digo, esto no es exclusivo, pero normalmente uno se refiere a la política que implementó el macrismo en los últimos 4 años en la gestión del gobierno nacional. En realidad, en la ciudad de Buenos Aires llevamos por lo menos 15 años de macrismo, y les digo por qué. Si bien el primer gobierno de Macri comienza en 2007 en la ciudad, en 2005, en las elecciones de medio término de 2005, ya el macrismo había logrado una importantísima bancada en la legislatura que trababa absolutamente todo lo que fuera llevado adelante por el gobierno en ese entonces de Aníbal Ibarra, luego de Jorge Tellerman, recuerdan, a partir del episodio de Cromañón y la salida de Ibarra. Sí, totalmente, claro. Exacto. Entonces llevamos 15 años de macrismo en la ciudad. Esto ha producido innumerables cambios en la ciudad. Y esto que vos planteabas referido al último tiempo, como el bloqueo mediático y la protección de la reta, que entendemos que debe ser a partir de la pauta millonaria para con los medios, la imposibilidad de los legisladores opositores en la ciudad, porque son minoría en la legislatura y no tienen posibilidad de pelear contra esa mayoría automática que tiene el macrismo, ha conducido a Buenos Aires en los últimos años, que son 15, recordemos, y la va convirtiendo lentamente en una ciudad más cara, casi de élite. Acá es muy difícil ya pagar alquileres, hacerse cargo de las expensas, aquel que es dueño de un departamentito. En realidad, Buenos Aires está lentamente expulsando a muchísimos porteños. Yo, por ejemplo, nacido, criado y trabajando toda mi vida en la ciudad, a partir de un proyecto político clarísimo, que si bien muestra cuestiones de embellecimiento en lo que puede verse rápidamente en la ciudad,
Por otro lado, sabemos que ha reducido partidas en millones de mangos en salud, en educación. Sabemos que es muy difícil inscribir a los chicos acá en la Ciudad de Buenos Aires y que tenés que recurrir a la escuela privada porque en la escuela pública siempre faltan vacantes. El negocio inmobiliario que aplica el macrismo desde años acá en la Ciudad de Buenos Aires, queriendo convertir absolutamente todo en un negocio inmobiliario. Recordemos que hasta no hace mucho se pretendía vender el edificio de 4 hospitales y reducir 5 hospitales en un solo edificio. Imagínense lo que hubiera sido eso con una situación como la que tenemos hoy. Entonces hay que empezar a pensar seriamente en cómo recuperar, usando una metáfora que utilizamos los compañeros de las cooperativas de trabajo cuando recuperamos empresas, recuperar la ciudad por el proyecto de Ciudad de Buenos Aires que está construyendo el macrismo y con mucho éxito. Entonces ahora, entre la pauta y entre esa cosa ya internalizada de que en principio la asistencia debe ser nacional, Rodríguez Larreta transita la pandemia sin ningún cuestionamiento, cuando en realidad todo esto que estamos charlando deberían ser cuestionamientos de comerciantes y porteños en general. Vamos a ver si podemos ayudar un poquito a ver en qué se instala esto. La verdad que es muy grave. Nosotros lo venimos diciendo desde el primer día, cómo la Ciudad de Buenos Aires no ha puesto un solo centavo. Pero antes de despedirnos, Federico, ¿cómo está el Bauen? Ya es una pregunta así de cariño, digo. ¿Cómo están? ¿En qué quedamos? ¿Dónde están? Me imagino que la pandemia paralizó todo. Sí, estamos muy complicados, chicos. La verdad que negarlo también sería como esconder algo obvio. El hotel está cerrado desde el 20 de marzo, así que llevamos 140 y pico de días cerrados. Reunimos 3 de las actividades más complicadas por la pandemia, que son la hotelería y el turismo, la gastronomía y los espectáculos. Claro. Recuerden que tenemos 2 salas de teatro. Y la verdad, en el mundo hotelero, lo que se prevé es una salida muy lenta del desastre económico que produce la pandemia. En algunos casos se piensa que una vez resuelto el tema, que todavía no sabemos cuándo va a estar resuelto porque está en ciernes el tema de la vacuna y todo eso, por lo menos va a haber que esperar 10 o 12 meses más para que la actividad pueda acomodarse a niveles anteriores a la pandemia. Esto nos pone en una situación tremenda. Estamos llenos de deudas, de servicios, de impuestos, de proveedores a los que no les hemos podido pagar los compromisos que teníamos durante enero, febrero y marzo de este año. Y viviendo los trabajadores del hotel, del IFE lo que los pueden cobrar, de una asistencia especial para las cooperativas de trabajo, que se llama Línea 1, y haciendo malabares, chicos, ¿para qué negarlo? Así que estamos ahora, ya que avanzamos en un tema ya más personal, muy preocupados, realmente muy preocupados. ¿No es más, ahora más que nunca la expropiación del Bauen o no? ¿O está cerrado ese andarivel? Mira, por el momento está cerrado. Es algo que se puede reabrir rápidamente. Recuerden, nosotros logramos sancionar la ley en el Congreso de la Nación en 2016. Macri la vetó inmediatamente. A partir de ahí, bueno, algunos intentos. Y la esperanza referida a que, bueno, con el cambio de gobierno de diciembre pasado pudiéramos trabajar en esto. Nos agarró la pandemia a 3 meses de asumir el nuevo gobierno, así que la verdad que no tuvimos ni tiempo de pensar en esto. Pero sería una solución, efectivamente, porque si no contamos con la ayuda del Estado va a ser muy difícil la continuidad en esta situación. La verdad que lo estamos evaluando casi semanalmente entre los compañeros, y bueno, vamos a esperar unos meses más para ver cómo se termina resolviendo primero el tema de la pandemia, segundo la apertura para negocios como los nuestros, y después ver en qué condiciones estamos para poder continuar. Federico, contá con nosotros con estos micrófonos, vamos a estar muy atentos a lo que pasa en el Bauen, y por supuesto en lo que tiene que ver con instalar este flagelo de todos los porteños, que mirá qué flagelo será, que ni nos damos cuenta, de que el gobierno de la ciudad, aunque tenga la recaudación baja en términos de inflación, porque la verdad que yo te digo, ingresos brutos para mí, no lo sé, tengo los datos, los tengo que leer, pero los datos no deben ser muy bajos en cuanto a la recaudación, porque el porteño, bueno, no importa, por las características de la ciudad, seguramente no ha dejado de pagar. No es lo mismo que el municipio, sin comparar, por favor, de Florencio Varela. Quiero decir, donde la tasa municipal tiene otro peso en términos de impuestos, ¿no? Con respecto a lo que pasa en la ciudad. Esto te decía, mirá qué flagelo será, que ni lo vemos, ¿no? De lo que podría ayudar hoy el gobierno de la ciudad a los comercios, que es increíble la cantidad de comercios que han cerrado, que lo vemos todos los días, o de inmobiliarias, ¿viste? Que decía el cartel inmobiliario, y están
o sea, una frutería, se ve, sí, solamente sí, que abrir sí, los ojos. Bueno, nada, ¿no? Que hay que hacerlo visible. Y bueno, para eso tenemos que estar los medios populares. Fede, un abrazo enorme y muchas gracias por atendernos. Bueno, gracias a ustedes, chicos. Un gran abrazo. Nos vemos.